Se ha puesto un tope del 2% al incremento de la renovación de los alquileres y ahora damos un paso de gigante con el acuerdo que hemos alcanzado y que nos permite empezar a resolver lo que para algunos era la asignatura pendiente de la democracia. Por fin vamos a tener la primera ley de vivienda de la historia democrática para el conjunto de España. Y con ella lo que hacemos es que la vivienda sea de verdad un derecho, aseguramos la función social de la vivienda y levantamos con ello, construimos con ello el quinto pilar del estado del bienestar: la sanidad pública, la educación pública, el sistema público de pensiones, la atención a la dependencia y las políticas sociales y ahora también la vivienda. Yo creo que es una gran noticia, una de las más importantes para muchos ciudadanos y ciudadanas a los que el mercado había discriminado y el poder y para los que poder tener una vivienda ya fuera en propiedad o en alquiler se había convertido poco menos que en un imposible. Por lo tanto, los beneficiarios más inmediatos de esta ley y de lo que supone esta ley van a ser las familias con bajos ingresos, van a ser los jóvenes, las mujeres y las personas de mayor edad. Es una ley global que actúa sobre todos los elementos que inciden en las políticas de vivienda. Y con ella lo que se pretende es incrementar el parque de vivienda social.